Muy buenos días, les damos la bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Estamos iniciando este espacio como todos los días con alegría, disfrutando este día maravilloso que nos ofrece la ciudad de Medellín, lluvioso, pero qué rico también disfrutar la vida, que yo creo que es al final lo más importante. Vamos a saludar a Manuela Esteves, mi compañera que hoy está en casita. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, Sandrita, feliz día para ti. Como lo decías, también son ricos los días que son así lluviosos, así que feliz de saludarlos a ustedes. ¿Y qué tal si empezamos de una vez con nuestro programa? Porque hoy tenemos que aprovechar al máximo el día. Por supuesto, 350-724-3044 nuestra línea de WhatsApp para que nos escriban, dejen sus inquietudes, porque hoy hablamos de animales y precisamente nuestro primer invitado es un médico veterinario a quien le damos la bienvenida. Él es Andrés Alzate, en este momento ingresando al canal. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre todo de ese cuidado que tenemos que tener con nuestras mascotas en esta época que vivimos, donde hay que tener tanto cuidado con el tema del COVID-19. Claro. Empecemos por ahí, Andrés. Cuéntanos un poquito primero cómo te estás cuidando y luego nos metemos en todo este tema de las mascotas. Claro, nosotros como empresa realmente estamos brindando el servicio de urgencias veterinarias durante toda esta temporada. Trabajamos en una clínica y realmente nos acogemos como a todos los protocolos que hay en el momento y que nos brinda la seccional, con el manejo responsable, con que las personas estén estrictamente yendo a las urgencias médicas veterinarias. Casi siempre es una persona por paciente, con sus respectivas distancias, lavado de manos, cubrebocas, caretas, con todos los protocolos muy estrictos para el manejo de la enfermedad. Fundamental, importante eso. Andrés, quiero contarte que estamos con Manuela, ella está desde casita y también tiene muchas inquietudes, ella tiene dos gatos y seguramente pues muchas preguntas también. Manu. Sí, Andrés, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, Andrés. Pues mira, yo tengo dos gatos aquí en mi casa, pero realmente en la casa de mi mamá hay perritos, gaticos y muchas mascoticas, todos adoptados. Andrés, ¿cuál sería el comportamiento inadecuado de una mascota? Pues llevamos dos meses de cuarentena, ¿cierto? Identificar en qué momento mi mascota empieza a comportarse algo diferente y que yo tengo que realmente ver que está pasando algo con él. Claro, obviamente el manejo entre gatos y perros es un poco diferente, sobre todo las personas que tienen los gatos. Ven que son mascotas realmente más solitarias, que les gusta de pronto que los acicalen, que los peinen, que los acaricien, pero cuando de pronto todo el mundo está en la casa, cuando tenemos una familia grande que ya invaden el espacio, que no los dejan estar solos, se pueden estresar. Entonces son animalitos que de pronto comen menos, empiezan a vomitar, son más apáticos, se esconden y son alertas porque se pueden deprimir y generar un proceso de estrés que termina en enfermedades como tal. Entonces lo ideal, sobre todo con los gatos, es respetar el espacio, que se acerquen donde las personas, no que las personas se acerquen al gato, porque realmente los estresan, ¿cierto? Y con el perro de pronto pasa al contrario. Es completamente diferente, porque el perro siempre quiere más actividad, que jueguen con él, que lo soben todo el tiempo. Okay. Entonces son puntos como comparativos muy diferentes. El perro siempre va a querer salir, siempre va a querer jugar, el gato no. El gato es un animal más solitario que interactúa de todas maneras con las personas, pero que hay que aprender a respetar ese espacio. Muy bien, Andrés, yo quiero hacerte una pregunta porque suscita también como mucho interés por parte de la gente. Estamos viviendo esta emergencia con la COVID-19 y yo quiero que tú seas quien nos diga aquí o nos reafirmes que ellos no transmiten la enfermedad. Claro, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que asegure que las mascotas o que los animales domésticos sean causantes de la enfermedad. Lo que pasa es que cuando hay núcleos o cuando en familias se determina que las personas son portadoras de la enfermedad, igual se debe de respetar el espacio de la mascota y se debe como asegurar, porque nosotros somos muy dados a abrazar la mascota, a compartir alimentos con la mascota, inclusive a besar las mascotas, que no es lo ideal. Si somos portadores como humanos de la enfermedad, con más restricción hay que manejar la mascota, porque
hay casos en donde se han enfermado, pero esos casos son mínimos. Entonces, ellos no necesariamente son portadores, pero nosotros sí los podemos enfermar, que es diferente. Importante la recomendación que nos estás dando. Manu, ¿tú tienes alguna pregunta más? Sí, Andrés, siento que ahora con todo este tema de la cuarentena, realmente se ha visto que la opción se ha incrementado un poco, ¿cierto? Pero no quiero que después de cuando ya volvamos un poco a la normalidad, que es lo que se ve, que se viene para allá la próxima semana, entonces ya no tengamos ese tiempo que teníamos en la cuarentena. Entonces lo que va a pasar es que posiblemente empiecen a regalar los animalitos o empiecen a botarlos, pues que por favor les pido que no lo vayan a hacer. Claro, es muy importante tener en cuenta, pasa por el lado de que está el mito de que los animales transmiten la enfermedad y entonces sacan los animales de la casa, entonces hay un alto índice de abandono de mascotas que es muy delicado, y el otro problema es que adoptan o compran mascotas para estar en compañía, pero cuando ya llega el tiempo laboral, cuando ya se nos agota todo el mundo al trabajo, a la escuela, al colegio, ya no hay tiempo para las mascotas. Entonces es muy importante también tener como un punto medio en donde debe ser consciente las personas del manejo de las mascotas. Ser responsable siempre. Ser responsable, porque la mascota siempre va a estar con uno y dependen 100% de nosotros. Bueno, Andrés, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que hoy en Mi Parque, Tu Casa nos dejaras unas recomendaciones finales, sobre todo frente a ese manejo del estrés, a que hemos estado mucho tiempo de pronto con ellos y ahora parece que vamos volviendo poco a poco a la normalidad, cómo dejarlos en casa, no sé, unas recomendaciones finales que quieras compartir. A ver, de pronto de las cosas básicas, sobre todo con los perros, que son 100% dependientes de uno y que cuando hemos pasado más tiempo en la casa, siempre quieren más, porque ellos siempre quieren estar más con nosotros, es empezar a tener ciertas actividades, ciertos espacios de dejarlos solos un tiempo, a ratos, empezar a espaciar y alargar más esos estadios de soledad para que ellos no estén 100% apegados. Muy bien. Los gatos sí no tienen tanto problema. Son más independientes. Son más relajados, sí, eso sí. Bueno, Andrés, yo te dije que ya estábamos terminando, pero resulta que tenemos una llamada y precisamente Manuela quiere saludar a una televidente que nos ve desde Bello. Sí, Sandra nos saluda desde el norte del Valle de Aburrá. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿qué nos quieres preguntar? Ay, buenos días. Hablo del municipio de Bello. Buenos días. Buenos días. Para preguntarle. Sí, señora, cuéntenos. Yo tengo una perrita Fespudia y ella es súper mimada, pero cuando baja a la casa de la suegra siempre se orina en la cama de ella. ¿Qué será? Bueno, vamos a ver qué nos dice Andrés al respecto. ¿Qué Por lo eso? General, esos son comportamientos de posesión, son de dominancia, en donde ella quiere marcar un territorio. Es muy común con perros un poquito posesivos. Pues lo ideal es como evitar ese espacio, mantener un límite para que ella no tenga acceso a ese lugar y empezar como a hacer una corrección en la conducta, porque básicamente lo que está buscando es marcar un territorio en un lugar. Muy bien, agradecemos a Sandra Ruiz por comunicarse con nosotros, también al doctor Andrés Alzate por acompañarnos hoy. Muchas Siempre gracias. Bienvenido a este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más invitados. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana lluviosa, maravillosa, en la ciudad de Medellín, en Mi Parque, Tu Casa. Y hoy con una recomendación, que no falte, de la mano de Giovanni Delgado. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, muchas gracias, muy bien. Giovanni, me estabas diciendo que en Guarné está haciendo menos frío que en Medellín. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a hablar de colágeno hidrolizado. ¿Cuál es la diferencia entre un colágeno normal y el colágeno hidrolizado? Claro que sí, Sandra. Les cuento, es una promoción muy especial a los televidentes. Si usted es una persona que tiene problemas o dolencias en las articulaciones, molestias musculares, problemas de circulación, le interesa y le importa verse bien físicamente porque el aspecto de la piel, las uñas y cabello mejora con el consumo de colágeno enriquecido, este es un producto para usted. Tiene muchos otros beneficios. Hay una diferencia entre un colágeno normal que encontramos en los productos de la canasta familiar y en cualquier alimento y un colágeno hidrolizado.
y es que se hace la molécula mucho más liviana, y eso es muy importante porque para el organismo cuando la molécula no está alivianada es muy difícil procesarla, entonces no lo va a aprovechar eficientemente. Esa es la diferencia entre un colágeno normal y un colágeno hidrolizado. Muy bien, ¿y cuál es la edad ideal para empezar a consumir ese tipo de colágeno? Sandra, la edad ideal es alrededor de los 22, 25 años. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo empiezan a suceder muchos cambios. Entre ellos está que la capacidad de absorción y la presencia en el organismo de colágeno empieza a disminuir. Y sabemos que es una proteína de demasiada importancia, Sandra, porque está presente en más del 80% de nuestro organismo, huesos, articulaciones, tendones, paredes sanguíneas, en el humor vítreo, al interior de los ojos, es decir, que es muy importante para la salud visual. Entonces, es importante a partir de los 25 años tener una dieta rica con colágeno, y si es hidrolizada, mucho mejor para que el cuerpo lo aproveche más eficientemente. Puede ser, Giovanni, que las personas siempre como que esperamos, vamos dilatando en el tiempo, y cuando aparecen las dolencias es que consumimos algún medicamento, algún suplemento, algún alimento que de verdad nos hace bien. Por ejemplo, hablas del problema de las articulaciones. ¿No debemos esperar a sentirnos así para consumir ese producto? Absolutamente, absolutamente. Sí, como lo pregunté al principio, si usted sufre de dolores, de molestias, digamos que no es tarde y es bueno empezarlo a consumir, pero es mejor prevenir que curar. Por eso es importante tener una vida, un estilo de vida muy saludable, y pues con un producto de estos, que además es un colágeno enriquecido, no es únicamente hidrolizado, sino que viene enriquecido con diferentes vitaminas, desde calcio, vitamina C, biotina, aceites omega, esa base de soya, que lo mencionamos siempre, es un antioxidante por excelencia y ayuda a prevenir muchas de las enfermedades que padece el ser humano. Muy bien, vamos a contarle a los televidentes la promoción que traemos hoy. Claro que sí, hemos tratado de mantener esta promoción el mayor tiempo posible para que los televidentes de Telemedellín y los televidentes fieles de Mi Parque Tu Casa puedan aprovecharla. Sabemos que un colágeno en el mercado tiene un costo alrededor de los 100, 120 mil pesos, incluso mucho más. Hoy traemos una promoción muy diferencial, y es que es un colágeno hidrolizado, enriquecido con muchas vitaminas, a un bajo precio, 59.900 pesos, Sandra. Y no solo eso, las primeras 25 llamadas que llamen a nuestras líneas, 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, van a tener una promoción adicional, y es que por la compra de un solo frasco van a tener la posibilidad de llevar el segundo frasco totalmente gratis, dos tarros de colágeno hidrolizado, 400 gramos netos a base de soya enriquecido, y el domicilio es gratis, le llega hasta la puerta de la casa, Sandra, y de cargos mínimos al resto del país. Muy bien, ahí vemos los teléfonos en pantalla, pero que seas tú precisamente quien los repita para todas esas personas que están en casa acerca de este producto que nos trae. Claro que sí, amables televidentes. Dos tarros de colágeno por 59.900, colágeno hidrolizado y enriquecido al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, domicilio gratis, envíos a todo el país con un recargo mínimo. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros en Mi Parque Tu Casa. Nosotros seguimos porque tenemos más información que regalarles en este espacio. Seguimos en Mi Parque Tu Casa. Manuela, tú estás allí muy atenta, sobre todo porque tenemos un invitado bien especial enseguida. ¿A que sí estás ahí tú muy pendiente de lo que tenemos? Sí, a mí la verdad me gusta mucho el tema de los jueves de los animales, porque yo soy pues amante de los animales, a estos peludos tan hermosos, y qué rico poder apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora a Julio Aguirre? Él es decano de veterinaria de la Uni Remington y vamos a hablar de la Donatón. Julio, bienvenido a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, buenos días para ti, Sandra, ¿cómo están? Nosotros felices de tener este evento con ustedes, de poderlo socializar a todo el pueblo antioqueño, porque seguramente a través de la ayuda a ellos, a los animales, estaremos ayudando también a cientos de familias. Importante, la recomendación que nos traes hoy, Julio, con los buenos días. Yo quiero que nos cuentes un poquito quiénes están como encargados de eso, para que la gente se haga la idea de quiénes están organizando el evento. Bien, indicar
aclarar pues, de manera anticipada que nosotros, estas instituciones que vamos a mencionar, somos protectores férreos de la vida en todas sus manifestaciones, esta vez para los animales. Nos hemos unido a la iniciativa de la Personería de Medellín, también en el apoyo con Policía Nacional, con la Gobernación de Antioquia, la Corporación Antioquia Presente y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación UniRemington. Nosotros estamos uniendo esfuerzos desde lo técnico, desde lo logístico, para que este evento sea exitoso y podemos pasar esta meta de 50 toneladas de alimento. 50 toneladas de alimento, mano, imagínate eso. Eso es muchos alimentos. Entonces, la invitación que tenemos que hacer hoy es bien importante. Yo quiero, Julio, que nos digas cómo se va a hacer esa donación, la gente cómo puede participar, no sé, que nos amplíes. Muy bien, tenemos todos estos días, digamos que hasta el sábado tenemos la fecha máxima para recolectar estas ayudas. La pueden hacer en cualquier almacén de Tierra Agro, que están ubicados en todo el Valle de Aburrá. También pueden contactarnos a través de las redes sociales en Donatón por Ellos y estaremos suministrando toda la información en estos canales. Las personas que no tengan posibilidad de donar alimento también pueden ayudarnos en redes sociales compartiendo una foto con su animal de compañía. Esto nos va a llevar a que la gente se movilice con la protección de la fauna y que entendamos que los animales también hacen parte de familias multiespecie, que son aquellas familias que tienen vínculos emocionales con los animales y que efectivamente queremos protección y bienestar para todos ellos. Así es, Manuela, tú tienes una inquietud. Julio, sí, muchas personas lo que dicen es, pero bueno, realmente sí le van a dar esto a los animalitos. ¿Cómo se es el proceso cuando ya se logre esta gran meta, que la podamos superar obviamente? ¿Cómo es el proceso siguiente que se hace por parte de ustedes? Muy bien, eso es muy importante, Manu, porque mira, nosotros desde muchos días anteriores hemos hecho un censo departamental de animales de compañía. Tenemos más de 20.000 animales que pueden ser beneficiarios de esta iniciativa. También el respaldo técnico nos va a garantizar que los alimentos que se reciban, porque pueden ser alimentos para cachorros, para madres lactantes, para adultos, hacemos esa segregación y lo repartimos de manera precisa y adecuada a los animales que lo necesiten. Y además, las donaciones que se hagan en efectivo van a ser también sustentadas en los territorios donde lo requieran, también en el interés de dinamizar la economía de los sectores. Digamos que esta ayuda no solamente va a ser para los animales, sino que va a ayudar a dinamizar la economía de aquellas personas que vendan alimento concentrado, puedan ayudarnos con los insumos que necesitamos para los animales. Y yo creo que muy necesario, Julio, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque claro, estamos viviendo una situación difícil, o más bien retadora, que es la palabra que me gusta usar a mí, pero sectores que han estado prácticamente sin trabajo y que ahora se reactivan de esta manera, o sea que me parece muy importante eso que estás comentando. Bien, entonces, esto que se va a hacer, esta donatón, es sobre todo para esos animales que están más desamparados. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, esos que vemos por ahí por la calle, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega hasta ellos? Muy bien, para esto es el concurso importante de la ciudadanía. Miren, el marco normativo colombiano dice que el deber de protección animal es solidario. Entonces, ustedes, todos los ciudadanos de este departamento, de esta ciudad y de todo el país, también son corresponsables en el trato digno hacia los animales de compañía. Por eso queremos hacerlos partícipes, sobre todo a través de fundaciones que nos han extendido la mano y han dicho: nosotros nos encargamos en el territorio de hacerlo, a través de los enlaces que tenemos en cada municipio con personeros municipales y con los directores de las UMATAS. Haremos este enlace con la sociedad civil para que, además de ser veedores, pues puedan ayudarnos con el conocimiento específico de los animales que están en su territorio, para que ninguno se quede sin ayuda. Me encanta. Manuela, tú tienes algo más para compartir con nosotros, seguro, porque tienes gaticos. Bien. Y siempre tienes preguntas, sí, interesantes. Julio. Sí, la verdad que sí. Realmente, entonces, primero, entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a vincular? Reiteremos, por favor, para que podamos cumplir esta meta, para que podamos acercarnos más a estos animalitos. Lo que les decíamos ahora en el primer bloque con el veterinario, por favor, si usted adoptó, sea responsable de esa adopción tan linda que usted hizo y ahora no vaya a descartar su perrito, su gatico, simplemente porque no puede estar en casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podemos vincular? Si yo no puedo, no tengo dinero en este momento, ¿cierto? Si yo digo, pues en este momento no tengo cómo hacerlo, tengo otra forma de poderlos ayudar. Si yo tengo el cuido en mi casa y digo, bueno, tengo dos bultos y puedo compartir uno de esos bultos o la mitad de ese bulto, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo las personas realmente tienen sus diferentes fases para hacerlo?
Muy bien, esa pregunta es fundamental. Mira, uno puede ayudar primero con acciones individuales. Si tienes un animal de compañía, no lo abandones y dale lo necesario para que él esté bien. Ya con eso te estás uniendo a la campaña por ellos. Ese es el primer paso. Lo segundo, si tampoco tienes, digamos que recursos suficientes para donar, pues por lo menos únete en nuestras redes sociales de Donatón por Ellos en Instagram o con el hashtag por Ellos para que la gente conozca que definitivamente eres un protector de los animales, que quieres lo mejor para los animales. Y si quieres donar en alimento o en dinero, hay unas cuentas abiertas de la Corporación Antioquia Presente que nos está ayudando con esto. Lo tenemos también en redes sociales y estaremos en próximos, digamos que próximas horas, dando indicaciones de cómo va a ser el mecanismo de recolección de alimento en algunos barrios de Medellín para que la gente reconozca estas unidades móviles y pueda, con todas las medidas de bioseguridad, dar su alimento concentrado para este fin. Y recuerden también en los almacenes que tenemos dispuestos para este fin en todo el Valle de Aburrá, que es a través de Tierra. Muchísimas gracias a Julio Aguirre por traernos esta información hoy a Mi Parque Tu Casa. Julio es el decano de la Facultad de Veterinaria de la Uni Remington y pues creo que es muy importante apoyar y avalar esas expectativas, estas campañas. Sí, así es. Muchas es el momento gracias. En que todos estemos unidos. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido, Manuela. Nos vamos, se acaba el tiempo, pero mañana te tenemos aquí nuevamente. Recuerda que estamos de trasteo estos días, la semana que viene, claro, muchas sorpresas. Sí. Felicidad. Bueno, recuerden, @DonatónPorEllos, para que estemos informados de esto, pues, y podamos ayudar a estos peludos. Muchas gracias, mañana nos vemos, 9:30 de la mañana, chao. Chao, nos vemos mañana, un abrazo para todos.